Y pasaron 21 años y nadie ha logrado nada, salvo nosotros que habíamos logrado este acuerdo que si no hubiera sido declarado inconstitucional por la justicia argentina, nosotros estaríamos en condiciones de, hacerle, de exigirles ya a los iraníes en Naciones Unidas que cumplan lo que firmaron. Que cumplan con el acuerdo de la Comisión de la Verdad, integrada por siete juristas de renombre internacional. Que cumplan con la posibilidad de que el juez argentino se traslade a Teherán, a Teherán, porque este es el objetivo fundamental. Que el juez Canicoba Corral pueda ir a tomarles declaraciones a los iraníes a Teherán. Porque una vez que les toma declaración a los iraníes en Teherán. El juicio puede seguir su marcha, pueden ser procesados, se pueden presentar pruebas. Ahora estamos exactamente igual que hace 21 años, sin condenados, sin detenidos.